bienvenido a un nuevo vídeo de World of Warships. Y bueno, hoy como veréis os traigo, que lo tenía por ahí abandonado, me lo saqué, le di mucha calla. Y bueno, lo tenía un poquito abandonado y os traigo el crucero japonés de Tier 8, el Mogami. Que bueno, ya por fin me lo saqué, ya le dimos calla al Bioko y me lo saqué, pero bueno, he jugado bastante poco con él. Lo tengo bastante basiquito. Y bueno, y ¿qué deciros de este barco? Bueno, pues este barco, aparte de que lo tengo ahora muy básico, y de alcance andamos cortitos, vamos, 15 kilómetros y medio. Lo bueno que tiene este barco, bueno, lo malo es que los cruceros japoneses, hay que tener un cuidadito, que flipan, ¿vale? ¿Por qué? Porque son muy blandos y se comen ciudadelas como, vamos, yo me he cargado Mogami con un, de estas que te caen tier 6, tenía que pegarle con un tier 6. Crucero, en este caso fue un Fiji, que por ahí está subido el vídeo, por cierto, si lo queréis ver. Y con un Fiji de tier 6 a perforante cogió un Mogami y lo destrocé, vamos, es que... En fin. Y bueno, y lo único eso, que es muy blandito, pero después tiene unos cañones que tienen... Bueno, estaba hablando de si no es el que más... Si no es el que más cañones tiene, pues es de los que más cañones tiene, la verdad. Y creo, aunque creo que el que más tiene, tiene 5 torretas triples, ¿vale? De, bueno, todavía no le he metido los cañones gordos, porque este viene con 155 milímetros y le podemos poner cañones de 200. Pero de momento le estoy dejando, bueno, aparte que todavía no se los he podido cambiar, pero no sé si se los cambiaré, le dejaré estos cañones. Son más rápido disparando y bueno, hacen menos daño, pero bueno, tienen una buena explosiva. Los japoneses todos tienen muy buena explosiva. Y bueno, vamos a ver qué tal se da la partidita con este pedazo de Mogami. Mira, ahí ya tenemos lo que viene a ser. Nada, ya se está pirando el Edinburgh aquel. No le vamos a disparar porque nos vamos a poner a la vista y no le vamos a llegar. Tira hacia arriba, acompañando aquí a toda la peñita que está aquí. Bueno, y también los torpedos. Cuidado con los torpedos del Mogami, que estamos hablando que tiene como 6 torpedos a 10 kilómetros. Cuidadín, cuidadín. Este sí podemos. Si podemos intentar hacerle algo de ladillado. Y por ahí va un Chalmar. Oh, pero no te endereces tanto, cojones. Me he puesto muy aprobado y ahora pues muy mal. Hemos hecho más bien poco daño. Esto sí, lo bueno que tiene que esto, cada vez que pegue una salva, tira el copón de ahí de proyectil. Y creo que está dando marcha atrás. Está parado por lo menos, si no está dando marcha atrás, está dando marcha atrás. Mira, ya hemos metido un incendio. A ver si con suerte no se los pudiera parar. Aquí este se está intentando caer y mira, lo hay escondido detrás. Vamos a tirarle random ahí, que como vamos a ver, no teníamos la posición cogida de antes. Qué poco ardido este. Espérate, a ver si lo trincamos ahí. La isla está. No, bravo. A ver si nos acercamos lo suficiente al,
Arnold Carolina ese, mira, ya, ya está ahí. Sí, sigue dando marcha atrás. Ya está tirando el juego. Mira el dibujo el perro. Este sería un sitio perfecto for the camping. Un sitio perfecto para poner fino filipino a North Carolina. Lo que pasa es que el jodío se está yendo marcha atrás y como no pare, ¿ves? Se me va a salir de... Se me va a salir de lo que viene a ser... Qué pena la falta de alcance. Si hubiera más alcance, ahí podría haber puesto yo filo al pavo ese. Ese es malo, pero se mira que tampoco va. Ese es uno de los grandes de la historia de esto. Que no es mal barco, está bastante bien. Buah, ya ha cascado en North Carolina. Vamos a New Orleans. No te gira hacia ahí, además que lo tiene en medio, va a tener que girar todo eso si quiere. Efectivamente, mira, le hemos metido hasta un incendio de regalo. Bueno, pues no va mal, 60 impactos, 3 incendios, bueno, podía ser algo mejor, pero bueno, no está mal. Vamos a avanzar aquí a poquito a poco, bueno, ya me han dejado de detectar. Bueno, va la cosa bastante igualada. Míralo, que se me escapa. Aquí el New Orleans este, que le podemos hacer un poquito de pupita. ¿Dónde está aquí? Hay que tener cuidado con los laterales, que como añones a que se fíe en mí, mira, ya lo hemos dado, no lo hemos hecho mucho, pero bueno, mira, aquí lo que me interesa a mí, mira, el alabaeme. Mira, qué chorro de disparos que pega esto. Está reduciendo velocidad. Pues te la va a comer entera, chacho, como reduzcáis. ¿Qué cantidad de disparos suelta esto, loco? Y ahora vamos... Buah, no le llegamos al New Orleans. Vamos a poner pruebas, si le tengo que disparar con dos, pues con dos.
Eso sí, el Mogami este lo bueno que tiene es que es bastante rápido también. Pero como digo, todavía es que no he jugado muy poco y todavía no le he sacado ningún módulo, ni de alcance, ni de velocidad, ni nada, y bueno. Vamos que nos vamos. Ya lo tenemos a tiro, creo. Dos cañones, pues dos cañones, que para eso lo tenemos. El hiper se va a poner filo filipino. Lleva tres. Bueno, vamos a ver si... No, no creo que nos dé tiempo a llegar a la captura. Y llevarnos unos free points. Un destructor. Voy a tirar... ¿Dónde está? La Y era así. Vamos a tirar el avión. Vaya a ser, no, el acorazado, el destructor está por aquel lado. Pero no sé, a lo mejor... No, con un poco de suerte me da tiempo a capturar B y nos llevamos unos puntitos más que nos vendría estupenditos. Rápido, como veis, 34 nudos y medio, como esto es una bala de los mares. Es otra de las ventajas que tiene. Carolina, corre, corre. Venga. Venga. Sí, yo creo que sí me da tiempo a meterme en la captura, sí. Corre. Corre. Los pelos, pero sí, me dará. Sí, por 4 segundos, pero por 4 segundos sí me da la asistencia. Ahí estamos, menos mal. Menos mal que me ha dado la ayuda por poco, pero la he conseguido. Bueno, pues ahí tenemos otros puntitos. Va, perfecto. Y por ahí aparece el Amagi. Uf, ese hay que tener cuidado con él. Pero vamos, que también tenga que cuidado conmigo, que. Te voy a dar cariño. Bien, me estaba esperando, desgraciado. Venga, métele, que me lleve. ¡Ay! Pues no ha ido mal, ¿no? La verdad que no ha ido mal, ¿no? Que para... Teniendo en cuenta que lo tenía medio oxidado, ahí llevaba un juego sin cogerlo y tal, y pasé la primera partida, bueno, la primera, de las primeras con el barco base, mira, siento un impacto, una captura, 7 incendios, 50.000 de daño, 2.000 de experiencia, va, no ha estado nada mal, ¿eh? No ha estado nada mal pa base, además, y encima victoria, va. No ha ido mal, no ha ido mal, no. Muy bien, que ahí el Mogami se ha portado. Pues nada, espero que os haya gustado la partidita, y bueno, a mí yo creo que lo he pasado bien, ha estado bien. Un saludo a todos, hasta el próximo vídeo, adiós señores.